This is Think Tech Hawaii. Community Matters here. Aloha and bienvenidos to Hispanic Hawaii. Yo soy Richard Concepción. En enero 13 del 2018, los residentes de Hawaii recibieron un mensaje que decía que un misil balístico. Fue disparado en dirección a la isla de Hawái dejando a los residentes desesperados por saber cuál sería el futuro de su existencia. Este año han cumplido un año desde ese día que tuvimos esa emergencia y el gobierno de Hawái ha tomado precauciones y medidas para evitar el mismo error. Nuestra invitada de hoy es Anita Cruz que estuvo presente durante esos momentos de emergencia, de ansiedad que causó pánico aquí en Hawái. Ella está aquí para compartir con nosotros su experiencia y también para hablar cómo esa falsa alarma afectó su salud. Bienvenida, al programa. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Ay, qué bien. Bueno, vamos a empezar porque quiero, uh, tengo tantas preguntas, pero vamos a empezar con la más simple. Eh, Dígame un poco sobre de usted, uh, en qué se dedica y cuánto tiempo lleva aquí en la isla de Hawái. Mi nombre es Anita y yo tengo aquí en Hawái cuatro años y me dedico, soy la mujer maravilla, hago de todo. <laughs> Trabajo de estudiar. Uh, tengo un canal en YouTube, una mexicana viviendo en Hawái. Uh, para ayudar al turismo latino y aparte tengo una casa vacacional que, que atiendo para ayudar a los latinos o a los extranjeros cuando me la rentan y soy asistente de estudiantes internacionales que amo mucho tener estudiantes en mi casa y auxiliarlos. Y aparte, rem soy remodeladora de casas, o sea, hago de todo. Hace de todo un poquito. <laughs> Pero, ¿sabía sí. usted que la población aquí de Hawái, eh, de lo latino, ha crecido y está casi en los 2.224.000 uh, latinos? Sigue creciendo, sigue aumentando. Wow. Uh, y eso es muy bueno que usted está promoviendo uh, en su canal para lo latino Hawái. Sí, más que nada, ayudo a, a la gente del extranjero de México. Vienen para Hawái o la gente que va llegando de latinos a Hawái se meten al canal y miran dónde ir a comprar más barato. O se está sirviendo mucho ese canal aquí. Tengo poco que lo abrí. Una mexicana viviendo en Hawái. Muy informativo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que eh, se relacionan sobre este tema de la falsa alarma, según que eh, un misil balístico iba a venir a Hawái. Quiero que me. Cuente paso a paso uh, su reacción cuando usted recibió el mensaje y sus preocupaciones. Yo estaba dormida y en eso mi celular empezó la alarma muy fuerte. Yo con cualquier ruido me despierto. Al ver el mensaje me asusté porque ya había escuchado en las noticias que estaban disparando a Japón. Entonces yo, yo lo vi real, me asusté mucho, desperté a mi esposo y le dije, está pasando esto. Al ver su cara amarilla de él, también más me asusté y en eso quedé como en shock, como no podía creer que mi vida se había terminado, porque tengo un hijo y pensaba en todas las mamás que tienen niños también. En ese momento tenemos 15 minutos, como quien dice, de vida. Yo pronto marqué a mi hermana. Tengo varias hermanas, pero me enfoqué a la más chiquita. Y me despedí de ella, le dije que me despidiera de mis hermanas, que las amaba mucho. Me despedí de mi tía Nati, que es como mi segunda madre, ya que mi madre partió hace cuatro años. Y desperté a mi hijo. Yo recuerdo que fui el refri. No entiendo hasta ahorita. Digo, wow. En ese momento tú actúas rápido. Ah, agarré jamón y empecé a comer y empacar medicina y agua. Porque me iba a bajar a la planta de mi casa. Hay un basement como uh -huh. protección. Y ahí metí a mi hijo. Lo desperté y llevé medicinas, todo lo que era una emergencia mientras comía. Yo creo que me comí la mitad de una caja de jamón y era pensando por si yo quedaba viva, tener energía. Pero al ver a mi hijo llorar y, y, y estábamos tan nerviosos, tan desesperados, que yo empecé a hablar con mi hijo y decirle, mi amor, todo va a estar bien, solo vas a oír un... Un trueno muy fuerte, pero si algo nos pasa, porque él decía, no me quiero morir, tan pequeño, o sea, él aprecia mucho la vida como yo aprecio mucho sí, la estaba vida. estaba entendiendo lo que estaba pasando. Si sí. él tiene, en ese tiempo tenía 11 años, 11 años él sí. entendió muy bien y lloraba. Al verlo llorar, yo lo calmé y le dije, a mi amor, si vamos a, a morir, la primera persona que que nos va a ver, nos va a recibir, va a ser crema, va a ser tu abuelita. Y yo era llorar, llorar de, de pánico, de miedo, pero al misma vez me calmaba el que iba a ver a mi madre, porque tengo muchas ganas de verla, ya que ella murió y eso era como un balance, o sea, miedo, pero a la vez felicidad. Pero tengo que sobrevivir también, ¿no? O sea, era un balance sí. como pues si me tocó morir aquí, Entonces, La bendición voy a ver a mi madre. Bueno, y, yo voy a pedir que traigan la imagen de ese mensaje que todos, incluyendo yo mismo, recibimos ese día. Uh, can you bring the de image of the uh message that came in through the cell phone, the message say that this is a, uh, this is real, this is happening right now fast alarm, please. So, here's the message that they came in. Yeah. Uh, yeah. Cuando viste ese mensaje, uh, mentalmente te prepararte para reaccionar, para poder sobrevivir y empezaste a despedirte de tu familia. Uh, empezaste a tener ansiedad, depresión, preocupación. En ese, ¿En ese mo momento. En ese momento sientes nerviosismo a, a, a morir. O sea, yo nunca había sentido la muerte así de sopetazo. Muchas personas se preparan cuando están enfermos para morir, o en un carro, un accidente de carro, pero así tan fuerte. Tuve, tuve mucho miedo y también mucho nerviosismo. Temblaba. O sea, yo caminaba, empacaba agua y todo, temblando así. Era, me agarró un. Un, mi sistema nervioso me falló pues en ese momento. Súper recargado. Pero según la noticia, cuando uh, dicen que un miso viene a Hawái, uno tiene aproximadamente uh, 12 minutos para reaccionar, para poder buscar un lugar donde uno se pueda uh, proteger. Yo entiendo uh, ese sistema nervioso de sobrevivencia. Uh, la población de Hawái también pasó por lo mismo, no solamente usted. Y quiero enseñar una foto cómo estuvo el tráfico a ese momento. ¿Puedes mostrar la the del tráfico con alarma en Hawái? Aquí está el, el tráfico que la gente manejando, recibiendo uh, mensajes. Sí. Eh, entonces, dígame en ese momento que fueron aproximadamente... 38 minutos desde el momento que empezó la alarma a las 8 y 7 de la mañana hasta las 8 y 43. Entre ese momento de desesperación que usted tuvo con, con su familia y después sabe que es una falsa alarma, ¿cómo se sintió? Uh, un poquito más como el cuerpo se, se relajó, pero uh, el, el miedo quedó. En ese momento yo fui rápido a comprar mi máscara para tenerla de protección. Le compré a mi hijo, a mi esposo, me fui a comprar, a prepararme, pero con miedo. O sea, queda uno muy nervioso. Yo, yo ahí cambié, yo ya no fui la misma. Yo ahí quedé como ida un poquito. No me concentraba en mi trabajo, en nada. Entonces, ¿cuándo usted notó que empezó a tener esa depresión, esa ansiedad? ¿Fue inmediatamente o poco a poco, con, con las horas que pasaban, la ansiedad no se, no se le iba? ¿Usted cree que su problema de salud fue causada por esa falsa alarma? Sí, sí, sí estoy completamente segura que... La depresión y el desorden general de ansiedades me llegó gracias a ese susto. Y después que usted entendió su reacción uh, de esa falsa alarma, inmediatamente fue a buscar ayuda médico, o esperó por unos días. No, porque eh, en ese momento mmm, yo nomás andaba como ida y nerviosa, se me quitó el sueño. Después, iba, mi cuerpo iba procesando poco a poco, no, no fue en un día, o sea, iba como experimentando diferentes etapas, eh, se me fue el sueño, ah, la semana me sentía irritable, yo tenía una estudiante de, de Europa y es, no, no, no me concentraba en ayudarla. Y pedí a la compañía que la cambiaran de familias porque no, no estaba rindiéndome como yo era antes. Sentía que, que quedé, que la, que la persona que yo era, noté que no era yo. Y mi hijo también lo notó. Le dijo, papá, mi mami no se mira normal. Siempre ida, triste, con miedo. Fueron procesos. Eh, fui experimentando con el miedo, pero era mucho miedo, inseguridad. Yo no bajaba a Honolulu. Yo vivo en Mililani y no no bajaba porque y allá va a caer la bomba. Por el temor que en Milina le puede caer la bomba. De allá va a caer, la van a mandar. O sea, no bueno, ves. es un momento que uno lo siente real. Ahora yo, no podemos reír no reí y hablar, pero es un momento que uno lo siente muy real. Yo y, pensé como dos meses en no bajaba, no me hacían bajar, yo, yo pedía todo y que me lo trajeran. Y cómo afectó eso a su esposo y a su hijo. Cuénteme un poco cómo afectó a la familia. Bueno, sí, afecta muchísimo a la familia, especialmente a los hijos, porque son niños. Y, y él decía: mmm, Yo quiero a mi mamá que sea normal, papá, mi papá, mi mami no está normal. Um, cuando empecé a sentir uh, que estaba afectando ya en mi casa, en mi trabajo, todo, fue, fue cuando yo. Me empezaban a llegar los ataques de pánico. Y, y yo los controlaba, porque yo soy muy fuerte. Yo decía, es el miedo, es, es la, el impacto de mi. Yo siempre hacía reír a mi familia, se me bloqueó el mofle, que era el cerebro. O sea. Pero entonces, ese momento que usted sentía miedo es que sentía como que otro, uh, me hizo. Uh, balístico, va a venir a Hawái, o ya sí. tenía miedo de todo, de salir sí de la casa. De, de, de todo. Sí, porque empecé a tener sueños Ajá. que me despertaba con un bombazo y me entraba la ansiedad, pero con respiración la controlaba. Sí, fue un miedo que me siguió hasta que pedí ayuda. Entonces, cuando usted por fin entendió que tenía un poco de depresión y fue a ver a un médico. ¿Cuál fue el diagnóstico? Cuando yo empecé a sentir los síntomas que no era normal en mi cuerpo fue uh, que yo eh, empecé a notar que se me fue la energía porque yo, yo hago muchas actividades, entre ellas yo yo me despierto y voy al gym, yo hago bicicleta hago muchas actividades y de ahí me voy a trabajar, llevo a mi niño. O sea, mi cuerpo nunca se cansa, gracias a Dios. Pero cuando sentí ese cansancio uh, y los ataques de pánico se fueron incrementando, yo los controlaba metiéndome al baño porque siempre me agarraban en la casa, como no salía por miedo, me agarraban sí, en la casa. En casa o eso. iba a la otra casa a arreglar detallitos y allá también me agarraban los ataques de pánico y los controlaba con respiración y con agua fría pero llegó un momento que ya no pude y fue cuando pedí ayuda Ok, vamos a tomar uh, una pausa después de esto importante comerciales y mensajes para la comunidad uh, we're going to take a, a quick break after this important message hi i'm rusty komori host of beyond the lines on think tech hawaii My show is based on my book also titled Beyond the Lines and it's about creating a superior culture of excellence leadership and finding greatness. I interview guests who are successful in business, sports and life which is sure to inspire you in finding your greatness. Join me every Monday as we go beyond the lines at 11am. Aloha. Hey, Stan the energy man here on Think Tech Hawaii. And they won't let me do political commentary, so I'm stuck doing energy stuff. But I really like energy stuff, so I'm going to keep on doing it. So join me every Friday on Stand Energy Man at lunchtime, at noon, on my lunch hour. We're going to talk about everything energy, especially if it begins with the word hydrogen. We're going to definitely be talking about it. We'll talk about how we can make Hawaii cleaner, how we can make the world a better place. Just basically save the planet. Even Miss America can't even talk about stuff like that anymore. We got it nailed down here. So we'll see you on Friday at noon with Stan the Energy Man. Aloha. Uh, bienvenido de regreso. Estamos aquí hablando con Anita Cruz sobre el, la falsa alarma que pasó aquí en Hawaii el 13 de enero. del 2018 y los afectos uh, que ella ha tenido con su salud por esa alarma. Okay. Vamos a seguir aquí con la conversación y estábamos hablando uh, sobre esa intensidad, esa ansiedad que usted por fin fue a buscar ayuda médica. Sí, me, me quise hacer valiente y no pude contra, contra ese miedo y esos ataques de pánico. No los pude controlar por más que luché como a las tres semanas porque me puse muy grave. A mi esposo le tocó verme en el suelo y él gracias a Dios que llegó porque yo estaba tan cansada ya y tan cansada de luchar contra los ataques de pánico que yo no alcanzaba el celular para hablar al 911. Y fue un ángel que mandó a mi esposo y me vio y en ese momento me me llevó a la clínica y fui atendida por mi doctor y mis, eh, me hicieron me sacaron sangre me hicieron muchos estudios para ver qué estaba pasando porque no te dan el diagnóstico muy en, un, en cuanto llegas miran los síntomas todo lo que estaba viviendo pero Pasé un proceso en que como era un cansancio tan profundo lo que estaba sintiendo mi cuerpo y yo nunca sentía cansancio. O sea, hay un cansancio muy normal, pero hay un cansancio de enfermedad grave. Y eso fue lo que, lo que me asustó porque... Yo siempre tengo energía de mar. Se cambió completamente. O sea, yo era... De la, de la noche a la mañana. Yo no, po, yo no podía, yo caminaba de mi cama a la cocina y ya llegaba agitada, cansada. Y es por eso que me hicieron muchos estudios porque uh, se presentaba como anemia o un descontrol hormonal. Aunque hay mujeres jóvenes que les llega la... Uh, menopausia, gracias a Dios, yo estoy joven, pero no me llegó esos síntomas porque el doctor decía que hab había muchas posibilidades que tuviera esto, lo otro, lo hasta que dieron que tenía depresión con desorden general de ansiedades. Así fui diagnosticada. Ok, quiero enseñar un video para que vean un poquito la diferencia, uh, cómo era, cómo cambió, cómo es ahora. Uh, mm -hmm. ¿Podemos enseñar ese video? ¿Can we show the video, please? Así era yo trabajando lo que más amo y después vino el susto que me llevó a la depresión. Como les digo, mi, mi cuerpo no está funcionando ahorita bien, me cansé. Que están en, en la investigación sobre lo que tengo. Ahorita me sacaron sangre para... Es muy triste, es muy triste. Que, que estemos sufriendo esto, todo, todo Hawái. Eh, ahorita estoy medicada, estoy medicada y no duermo, no duermo, no estoy bien. Ah, digo, ¿cómo puede ser que un susto pueda traer tanto, tanto sufrimiento en una enfermedad? Les juro que no puedo, no puedo, no puedo con esta enfermedad. Y más me desespero de que no me dan un diagnóstico seguro todavía. Porque ella no quiere verme así. No pensé que... Gracias a Dios y a mi familia, yo salí de una fuerte depresión. La depresión tiene curación. Esta soy yo ahorita. Bueno, ahí vieron el video, la diferencia uh, como era antes, como es ahora, y cómo todo le cambió su salud y su vida dentro de su familia por esa falsa alarma. Pero vamos a preguntarle su opinión. Uh, ¿Qué ¿Por qué usted cree que se produce la, la depresión? Um, la depresión, según mi, mis terapeutas, como yo he tenido tantas dudas acerca de la depresión, um, se produce por un acontecimiento, ya sea una muerte o un divorcio o la muerte de un hijo o un suceso como lo que me pasó a mí de... de de saber que iba a morir, fue impacto. Y, y hay otro tipo de depresión que viene siendo, uh, que puede uh, derivarse como genética, que viene de genes, de familia. Pero realmente la depresión tiene muchas ramas, no nomás es tengo depresión, hay depresión bipolar, esquizofrenia, o sea... La depresión tiene muchas ramas de enfermedades y es por eso que, que son diferentes depresiones llamadas como la mía, por el susto que es de pánico, ataques de pánico. Sí, también puede ser de, de la vida diaria, uno puede tener cualquier acontecimiento o algo que pase que le pueda sí. afectar, son no solamente uh, una cosa, puede ser mucho, puede... Uh, Dirigirse eh, de una manera que tu cuerpo y tu mente uh, actúen diferente de cómo era, con ese con, problema, o, ahora cambia. Sí, porque yo, yo viví sucesos para tener depresión desde hace mucho. Mi primer divorcio, de, que me encontré a mi esposo con su exnovia en situaciones no correctas, la muerte de mi madre. de haber uh, caído en depresión pero como soy tan fuerte el divorcio lo sustituye como ok me tocaba vivir un divorcio una, una experiencia me hizo más fuerte y la vida sigue estoy joven o sea yo misma me di ayuda y la muerte de mi madre uh, fue fuerte no me dio depresión traía síntomas de tristeza es el luto que, que vivimos los hijos cuando perdemos el ser más maravilloso. Bueno, déjeme preguntarle, ¿usted cree en su opinión que la depresión tiene cura? ¿O puede hablar un poco de su tratamiento que usted hizo para poder superar esa depresión y ansiedades? Sí, uh, sí creo que, que la depresión tiene cura porque aquí estoy yo. Yo, yo doy, estoy muy agradecida con Dios. Por regresarme a ser mucho mejor que antes. <laughs> Creo que me ayuda ahora, energía de más. Qué bueno. Sí, siento mucha energía, gracias a Dios. Y este... Bueno, hable, y los... hable del programa que, que su doctora la puso. Usted me estaba contando que tenía muchas diferentes actividades y con la familia, con sus amigos, con otro grupo. Eso la ayudó a superar mucho. Sí, una, uh, gracias a Dios tuve un equipo maravilloso que fueron mis doctores, fue mi psiquiatra, mi psico, dos psicólogos, mi terapeuta. ¿Por qué terapeuta necesité en la depresión? Porque como fue tan fuerte el impacto, el susto, que mi sistema nervioso, mi cuellito quedó, más ni cuenta, como un pollito que se va a lasca y cae al agua fría y sale todo tieso. Ajá. Así me pasó, pero con mi cuellito. Okay. Y yo estaba muy mal de mi cuello, quedé muy tensa del cuello. Y, y el terapeuta con terapias me lo puso suavecito. Okay, bueno. Muy buena doctora. y, y este. Bueno, lo... Vamos a ver si enseñamos la, la foto de, de su tarjeta para que así si alguien quiere uh, o tiene cualquier problema la puede llamar, la puede eh, comunicarse con ella. Uh, sí. Can you show uh, the picture of the business card of the doctor that she was able to see to get assistance? Uh, here it is. Sí, mi doctora Alex, que es Alex. española y está en Honolulu. Y habla español. Habla español. Okay. Es algo que yo noté que aquí en Hawaii no hay doctores en español. Entonces, uh, ¿qué padre, qué bendición que pueda darles a la, a la gente latina? Los datos de, de la doctora que me atendió, mi psicóloga, que es buenísima y que aparte tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, que todas mis dudas me, me las contesta. Una duda que yo tenía, doctora, yo corro el riesgo de suicidarme, era mi miedo, porque yo amo tanto la vida que yo no quería caer en, es, en ese... Uh, abismo y me contestó, ¿por qué? Porque con todo el récord que tenía ya, me dijo que me explicó las clases de depresiones y yo entendí y, y me enseñó muchas técnicas. O sea, buenísima psicóloga. Bueno. bueno, le recomendamos ese doctor a sí. quien tenga cualquier problema y necesite ayuda médica para la depresión y ansiedades. Uh, nos quedan como 30 segundos, quiero hacer. Uh, dos preguntas en una. ¿Usted cree que el gobierno de Hawái debería enfocarse en aquellas personas que fueron afectadas por la falsa alarma y también si usted quiere dar su último consejo antes que se termine el programa? Sí, me encantaría que el estado, así como tuvo el error de, de asustarnos, pues me encantaría que también indemnizar a las personas que dejamos de trabajar yo más el año. <laughs> eh, muchas personas hicimos muchos gastos, especialmente yo. Sería padrísimo, pero pues no sé qué pasa. Bueno, y el segundo, y, su último consejo. Y eh, un consejo muy importante que le quiero dar a, a mi población latina aquí en Hawái, o donde nos miren, que quiten ese miedo de ir al doctor si está sintiendo síntomas de la depresión quiten ese miedo porque yo lo viví yo tenía miedo ir al psiquiatra como yo yo ir al psiquiatra no eso es para locos es lo que la, la comunidad piensa que una persona que tiene depresión cree que estamos locas o locos y no eso es totalmente falso es un miedo a ir al doctor por el que dirán por por el cómo yo voy a ir a que me curen el cerebro, o sea, son neuronas, neuronas que tiene el cerebro y que por ciertas circunstancias se deterioran y, y es algo que a mí me ayudó, fue que tuve, oh, tengo un esposo maravilloso que me apoyó mucho en mi, en mi año de depresión, sacándome a viajes, a pasear y con mi, él se encargaba de las medicinas, era como de ser una esposa, pasé a ser un, qué bueno. una segunda hija. Okay. Y pues uh, algo muy importante que los psicólogos te mandan a socializar. Eso es muy bueno. Eso me ayudó muchísimo a mí, socializar. ¿Por qué? Porque tenía un, un, un calendario que tenía que ir a estas actividades. El ir a esas actividades dejaba la cama, ya que la cama era mi área sagrada para mí, el dormir, el estar en mi cámara, sagrado para mí, y con mucho sacrificio yo me cambiaba e iba a socializar. Uh, no, no socializaba bien porque como iba bien medicada con dos medicamentos, que, pero, pero eso que me mucho. ayudaron mucho, que okay. amé esa, esa medicina, y, y eso ayuda mucho socializar, pero con cuidado porque... Uh, Puede ser lastimada y puedes tener recaídas, como yo tuve dos recaídas porque fui lastimada, pero me hicieron más fuerte. Pero gracias a Dios que todo está bien y seguir adelante. Quiero decir gracias por venir al programa Hispanic Hawaii. Gracias a ti por haberme <laughs> invitado y espero les. Okay, ayude. we want to say we want to say thank you so much for uh, watching Hispanic Hawaii. Don't forget you can rewatch this program thinktechhawaii.com y many other programs. Gracias por estar aquí con nosotros y no se olviden que usted puede ver este programa a Tintech Hawaii y muchos otros programas. Hasta luego.